Muy buenas a todos los seguidores de Awesomeless TV. Soy Calazras, estoy poniendo voz de Halloween, pero como no llevo un make-up muy de Halloween, voy a poner mi voz normal. El caso es que estamos aquí en Kalasensei y esta vez vamos a dedicarnos a hacer batidos especiales para Halloween. Y si alguien se queja y me dice, Kala, ¿qué tiene que ver los batidos con lo asiático? Le voy a decir a Usagi que le ataque. ¿Veis? ¿Habéis visto el nuevo amigo de Usagi? Era la mano de un hater. Así que mucho cuidado. No, sigue comiendo. Sigue comiendo. Vamos a empezar sin más dilación a preparar la primera de las bebidas de Halloween que os voy a enseñar. Para ello necesitáis un vaso. Un poco de zumo de manzana, colorante verde y gusanos. Ya vivos, muertos, de gominola, a gusto del consumidor, ¿ok? Vamos a echar el zumo en el vaso. ¡Hasta aquí! Ahora vamos a echarle el colorante, no mucho, recordad, porque no se tiene que poner como... Tiene que quedar como transparente, porque si no, da igual lo que le eches, no se va a ver. Ahí va la primera gota. Vale, ha caído. Esperad, creo que esta gota... Ah, vale, digo, ¿por qué está tan sólida esta gota? Esta gota líquida ha pasado a estado sólido, de que entra del zumo de manzana, así que voy a echar algo más, ¿vale? Un poco agua musgosa. Tenemos gusanos, ya digo, yo de gominola, porque los de verdad todavía no me he lanzado a ellos. No lo vamos a poner por aquí. Esto para vuestras fiestas de Halloween en casa. Vamos a echar un par de calaveras, vamos a ver si acierto. No, hasta que no acierte no paro. Vamos a probarlo. Gusanito se ha suicidado. Bueno, sabe a zumo de manzana. Pero está muy rico. Esta vez, este va a ser más complicado. Para este necesitamos agua, necesitamos zumo de limón y necesitamos un cerebro. Puede ser el tuyo, puede ser algún familiar. Eso lo dejo a tu elección, ¿ok? Vamos a echar primero el agua. Vamos a echarle zumo de limón. Dale ahí. Eso es. A partir de aquí, esto es lo fácil, ¿vale? Ahora viene lo difícil, que es hacer el cerebro. Para hacer el cerebro vas a necesitar un vasito de estos, una buena jeringuilla, sirope de chocolate. ¿Alguien ha avisado que no me gusta el chocolate? ¿No? ¿A nadie le importa? Bueno, está bien. Esta cosa, de la cual, si no lo vais a creer, pero me he olvidado el nombre. Leche condensada. Y nata. Ok, pues primero vamos a echar leche condensada. La leche condensada es lo más importante porque, como veis, tiene un... ¿Veis esta textura? Que mola tanto. Diría que unas 4 o 5 cucharadas. 3. Media. 3 y media. Echamos la nata. Echamos la nata. Y un poco de chocolate para darle color de cerebro. Y como antes, empezamos a remover. Vale. Así no son los cerebros, cara, necesita un poco de sangre. Tenemos el colorante rojo, se me había olvidado echar el colorante. Vamos a echarle una gota. Bueno, pero cuando tenemos ya nuestra salsa de cerebro especial y nuestro zumo de limón, con mucho limón y poca agua. Ahora hay que... Esta es mi parte preferida. Metemos la jeringuilla y la llenamos de este líquido rosa. Y ahora viene el toque maestro. No te sumerjas. Bueno, sí que se está formando, pero se está formando abajo. Bueno, como veis, es más o menos... El cerebro está abajo. No importa dónde esté el cerebro, arriba, abajo, lo que importa es que haya un cerebro. Y más o menos ahí abajo. Se ha quedado con esa textura. Yo te aseguro que si tú pones esto en tu fiesta de Halloween, mínimo, unas cuantas personas salen corriendo. O mínimo no lo prueban, ¿vale? ¿Ves? Llega a quedarse. Y ahora le pones así, un poco de colorante, traspasándolo. Así queda más rojo. Bueno, y con estas dos bebidas de Halloween me despido, chicos. Espero que lo hayáis pasado bien en este Kalasensei. Poner vuestros comentarios, suscribiros a Awesomeness TV. No os viváis esto. No me invitéis a vuestras fiestas de Halloween, pero seguid viendo mis vídeos, ¿ok? ¡Hasta la próxima!